En esta ocasión te traemos una rutina para estimular de forma general nuestro cuerpo, todos los grupos musculares en los diferentes ejercicios multiarticulares que vamos a realizar de una manera básica con mi compañera Lucía y de una manera un poco más avanzada con mi compañero Robert. Es importante tener en cuenta las recomendaciones necesarias para realizar actividad física en casa. Si vas a entrenar con tu núcleo familiar, recuerda tener una distancia mínima de 1 metro o 1.5 metros. Para eso debes tener en cuenta que el espacio debe ser apto. La rutina está compuesta por 4 ejercicios multiarticulares dirigidos básicamente al tren inferior y tendremos ejercicios de movilidad general y esfuerzo para el core. Vamos a realizar 4 ejercicios durante 4 series por 30 repeticiones o tiempos de 30 segundos por cada ejercicio. La rutina está compuesta por 4 ejercicios multiarticulares, los cuales vamos a realizar durante 30 segundos o si no tienes cómo medir el tiempo, vamos a realizarlo durante 30 repeticiones. Para que sea más fácil, simplemente guíate de lo que vamos a realizar. 4 ejercicios, 4 series. Vamos. Primer ejercicio, vamos a realizar una sentadilla básica en 3, 2, 1. Vamos, 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4. Robert da más profundidad en el ejercicio y Lucía mantiene la sentadilla a 90 grados. 7, 8, 9, 10. Una pausa. Aquí hacemos un esfuerzo isométrico, donde nos mantenemos a 90 grados con espalda recta. Importante eso, ¿vale? Durante 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Arriba, un poco de pliometría para quien sea avanzado. Y la persona que es básica simplemente va a manejar un enfoque angular. ¿Listo? También 10 repeticiones. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, descansamos 20 segundos y repetimos por 4 series. El segundo ejercicio de la rutina es un ejercicio multiarticular. Te vamos a mostrar un ejercicio básico y te vamos a mostrar la manera avanzada de realizar el ejercicio. Vamos a realizar 10 repeticiones o simplemente trabajar 20 segundos. Iniciamos en 3, 2, 1, abajo. Vamos. 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Lleva una repetición. 1, 2, 3, 4. Este es el ejercicio avanzado que implica saltar. Y de manera básica lo está realizando Lucía, donde no vamos a tener un alto impacto. Recuerda que vas a hacer 10 repeticiones o simplemente 20 segundos. El entrenamiento va según tu capacidad. Muy bien. Hacemos 4 series de este ejercicio y pasamos al tercero. En el tercer ejercicio de la rutina, presta mucha atención, va a haber una variación, al igual que en el primer ejercicio, después de cada 10 repeticiones. Entonces vamos a hacer unas tijeras estocadas, como conozcas este ejercicio, durante 10 repeticiones continuas en cada pierna. Y para finalizar vamos a hacer un movimiento dinámico, pliométrico del mismo ejercicio, de una forma avanzada y de una forma básica. Vamos en 3, en 2, 1, 10 repeticiones, pierna izquierda al frente, 1, 2, 3, muy bien, espalda recta, haciendo conciencia muscular todo el tiempo. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a cambiar, la pierna derecha ahora va al frente. Realizo 10 repeticiones también. Vamos, abajo. 1, 2, eso es. 3, 4, 5, 6, dale, fuerte, fuerte. 7, que se siente el trabajo. 8, 9, 10. Finalizamos con pliometría dinámica. En el caso de Lucía para básicos, simplemente vamos al frente y vamos atrás cambiando las piernas. Esto va durante 10 segundos o 10 repeticiones. Recuerda, 10, 10 y 10 con ambas piernas y pasamos al cuarto ejercicio. Después de haber realizado las 4 series del ejercicio que acabamos de explicar, vamos a finalizar con el cuarto ejercicio. Atención, es un desplazamiento lateral. Primero vamos a hacer 10 desplazamientos con un perfil, luego 10 desplazamientos con el otro perfil o la otra pierna y finalizamos con un movimiento continuo por 10 repeticiones también. Después de realizar las 4 series del ejercicio que acabamos de explicar, vamos a realizar 4 series del último ejercicio. Este sería el cuarto ejercicio de la rutina, el cual vamos a trabajar de forma unilateral y de forma bilateral. Presta mucha atención, vamos en 3, 2,
1, lado derecho, abajo, 1, 2, 3, 4, recuerda, 10 repeticiones, 5, 6, conciencia muscular, 7, tensión en el músculo, 8, 9, 10, ok, vamos arriba, cambiamos hacia el otro perfil sin descanso, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para finalizar, simplemente el mismo movimiento, pero de forma bilateral. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, recuerda, 4 series, 20 segundos de descanso entre series y podríamos decir que finalizamos la rutina de tren inferior multiarticular.